solución a la pandemia. A partir de este miércoles, la Unión Europea abre sus fronteras. Países que han registrado menor número de contagios son los que podrán entrar a los países de la comunidad. Estados Unidos, Rusia y Brasil no podrán entrar, mientras que pasajeros provenientes de China sí lo podrán hacer. Solo se aplica en la reciprocidad. La Unión Europea solo permitirá el ingreso de turistas de un solo país de América Latina, Uruguay. En la lista también están otros países como Marruecos, Argelia y Túnez, dos de los Balcanes que son Serbia y Montenegro, además de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Georgia y Ruanda. Sin embargo, cada socio europeo puede decidir no permitir la entrada de pasajeros procedentes de estos países si no aplican reciprocidad con los viajeros europeos. El criterio esencial que se ha aplicado es la situación de la pandemia en cada país tercero, el de valorar si el número de infecciones por cada 100.000 habitantes está cerca o por debajo de la media europea en los últimos 14 días. A esta indicación se le añade la valoración sobre la tendencia seguida respecto a periodos anteriores y también su capacidad para realizar test, trazabilidad y aplicar medidas de contención, informó Rocío López Fonseca. Continuamos en el...